Pues forma parte de un trabajo que hace años que hago, que trabajo siempre alrededor de la ciudad, y los Rubí Barrocos en concreto nacieron de una propuesta que hice el Ayuntamiento de Rubí, porque Rubí es el pueblo donde vivo y donde he vivido siempre, y al conocerlo muy bien, y ellos me conocían muy bien desde el área de cultura y tal, pues bueno, se decidió tirar para adelante este proyecto y de aquí nace el Rubí Barrocos. Y las ciudades con figuras rosas es esto que te decía. Siempre he trabajado alrededor de las ciudades y de las edificaciones y de las casas. Es como un símbolo muy mío. Y no es que nazca en un momento determinado. Es fruto de una, no sé, de un evolucionar. Esto creo que es el espectador el que lo tiene que dilucidar, ¿no? Si lo digo yo, es como muy raro, no sé, porque siempre es como, te pones como en, no puedo ser arte y parte. Creo que lo que desprenden es, bueno, esta intimidad que siempre quiero mantener controlada, creo que aquí está un poco más de forma evidente. Pues actualmente estoy trabajando en una colectiva que participo, que es en homenaje al pintor Ocaña, y yo participo con una obra. Y es una obra grande, sí, de gran formato. Ella es una artista joven. Nosotros hemos traído a Jaume Muxart, de 95 años, pintor vivo, el único que queda a la segunda vanguardia catalana, y ya trajimos a Ana Tamayo con Colores en mis bolsillos. Yo la saqué de allí, de Rubí, donde yo la había presentado ya en 6 o 7 ocasiones y la había llevado a varios sitios dentro de Cataluña, pero la traje aquí cuando he podido. Hicimos una gran exposición de ella y tuvo mucho éxito. Era muy diferente a esta. Era una exposición donde los elementos personales e íntimos ocupan todo el cuadro, donde había infinidad de collages, etc. Pero esta de ahora tuvo mucho éxito, ¿eh? Luego la llevé a León y a Ponferrada y fue un exitazo. Pero esta de aquí es un encargo del Ayuntamiento de Rubí, de donde ella vive, a partir de un cuadro que ya había hecho antes, que es el de una plaza de Rubí, que es como era antes, que ahora está remodelada. Y le pidieron y le dieron financiación y lugar para hacer estos cuadros gigantes, murales, para que expresase el Rubí de ahora. Pues yo he querido traer esto como muestra de una pintora todavía joven, pero que tiene una gran altura y a la que yo siempre he potenciado y he creído en ella. Le he escrito más de 7 presentaciones y he comisariado más de 7 exposiciones de ella. Y creo que esta es una gran exposición.